pesar de lo que nosotros denunciamos, que nuestro coordinador, mi propio coordinador, Quique Arias, y nuestro propio movimiento de alianza, nos arrebató nuestras credenciales, nos arrebató nuestro derecho de tener nuestra gente en mesa para que nos observen el proceso, para que defiendan nuestros votos. Nosotros lo denunciamos en los medios de comunicación en tiempo y forma para alertar a la población de lo que se estaba conspirando. Mencionamos con nombre y apellido a los compañeros de la misma planilla de supuesta unidad, de alianza, como Luis Ortega, Ilse Villatoro y diferentes candidatos a alcalde de nuestra propia alianza. Han conspirado en contra del proyecto de la casilla número 32. Desconozco las razones por las cuales se han ensañado con nosotros, pero sin embargo le hicimos un llamado enérgico a toda nuestra militancia, a nuestra base de Libre, pidiéndole el acompañamiento, pidiendo que se haga justicia, que nos acompañen, que defiendan el voto, que voten masivamente, porque no hay fraude que prevalezca ante una votación masiva. Y el día de ayer ocurrió, el día de ayer Choluteca respondió.